Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo Puntillas con Lucy. Esta es la puntilla con la cual vamos a iniciar en este nuevo año. Es la primera puntilla que realizo en este 2024. Disculpen la tardanza. No estaba aquí en mi ciudad. Salí de unas vacaciones. Así es que ya regresé. Ya nos pusimos las pilas. Ya estamos trabajando en puntillas. Esta es la primera que les voy a mostrar el paso a paso para trabajarla ya sea en una servilleta, en un mantel, donde ustedes gusten. Es una puntilla que se trabaja muy rápido, es de una sola vuelta. Esta muestra está realizada en hilaza, igual la tengo en hilo cristal, esta misma puntilla, eh, en el mismo color, pero ustedes la pueden realizar en el tipo de hilo que tengan en el color de su preferencia, como ustedes gusten. Cada motivo tiene a la tela múltiplos de 6. Aquí, este motivo, por ejemplo, termina aquí. Entonces, este sería, para este siguiente motivo, el primer espacio o casita que ocupamos en la tela sería 1, este sería 2, 3, 4, 5 y aquí terminaría 6 porque esta es la vuelta que baja y aquí la cierra. Entonces son múltiplos de seis, pero en la esquina, en la esquina, aquí lo que hacemos entre este grupo y este, debería de haber cuatro puntos altos. Entonces los omití para que pudiera dar vuelta fácilmente este motivo. Aquí la diferencia con los demás motivos es que este de la esquina tendrá seis pétalos, Aquí los tenemos, los demás motivos tienen 5, ya que con eh, la reducción de la base en esta parte, el aumento en las cadenas aquí y de los puntos altos, nos va a dar como resultado 6 pétalos. Entonces, es la adaptación que hice para que esta parte no quedara estir, estirada o forzada al dar vuelta. Entonces recuerden, es múltiplo de 6 menos 1. Aquí, como a mí me salieron 6 motivos de una esquina a otra, me debieron haber salido 36 casitas. Contando esto, esto de la esquina como primer casita, hacia acá, hacia la siguiente esquina serían 36. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar a la siguiente esquina y les decía. Eh, si no hacemos la reducción, deben de ser 36. Pero como yo suprimí aquí un grupo de 4, entonces nada más tengo 35. Hagan de cuenta que estos dos los juntamos eliminando este. Así es lo que hice. Por eso aquí no quedó forzado y puede dar vuelta bien fácil. Bien, amigas, pues espero le entiendan. Eh, la realicen. Con calma, las principiantes lo pueden hacer. Recuerden que ustedes desde su celular pueden darle pausa al video para detenerse y avanzar. Eh, y no esperar a que yo esté dando paso por paso como debe de ir. Porque si nos vamos así, el video, tenganlo por seguro que nos sale de 3, 4 horas, ¿verdad? Dependiendo de cómo... Vayamos avanzando, entonces, para eso ustedes pueden ponerle pausa a su video, inclusive en ajustes del video que está en la parte superior, por aquí en la esquinita del video. Si le tocan, está un símbolo de ajustes ahí, le tocan y aparece eh, velocidad del video. Ustedes le pueden poner en cámara lenta el video para que se vayan más lentas y consideran que yo estoy tejiendo muy rápido. Yo lo hago así para abreviar los tiempos y no nos quede demasiado largo nuestro video. Bien, amigas, bueno, pues vamos a iniciar con el paso a paso de esta puntilla. Voy a iniciar haciendo el nudo de mi hilo y me voy a fijar a partir de la sexta casita contando desde la esquina hacia acá. Yo ya marqué más o menos hasta donde llegaría la sexta casita. Entonces aquí inicio con un medio punto. Aquí voy a ubicar cuatro puntos altos. También se puede iniciar eh, directamente con el primer punto alto, pero al hacerlo así, el hilo del inicio queda en la parte de arriba. Es más difícil esconderlo. Para mí es más fácil hacerlo así. Porque al momento de que voy haciendo los cuatro puntos altos hacia acá, se va escondiendo este hilo. Corto el excedente y ya no se nota. Entonces inicio aquí con tres cadenitas y tres puntos altos. Bien, pues tengo aquí el equivalente a cuatro puntos altos. Ahora tejo 1 2 3 4 5 6 cadenas que voy a marcar con mi dedo y tejo cuatro más. En total son 10. 7 8 9 10. Tomo hilo y aquí donde marqué la sexta Hago un punto alto, sigo tejiendo hacia acá, pero ya no dentro de la cadena, sino por abajo, con mucho cuidado. Un total de 10 puntos altos hasta aquí. Llevo el equivalente a tres puntos altos: las tres cadenas que nos quedaron en esta parte de la orilla y estos dos puntos altos que ya llevo. Entonces, seguimos haciendo.

9 y 10. Bien, ya tengo aquí 10 puntos altos en esta tira. Tomo hilo, me paso a la siguiente parte de aquí y dejo nuevamente 4 puntos altos. 1. Dos, tres y cuatro. Giramos. Tejo seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomo hilo. Cuento de esta tira cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí fijo un punto alto. Y sobre esta tira dejo aquí dos casitas separadas por dos cadenas. Ahí está una. Aquí me quedan siete. Por lo tanto, a la mitad de estas siete, que sería el cuarto punto alto, de, de, contando a partir de aquí. O a partir de aquí serían tres. 1, dos, tres, sería aquí. Hago punto alto. Dos cadenas. Y este lo fijo en la tercera cadena de estas que tenemos en la orilla. Así. Aquí nos regresamos para enfrente y tejemos dos casitas, una sobre cada una de estas. Y en este espacio de las seis cadenas, diez puntos altos, igual que esta tira: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacemos la primera casita: dos cadenas. Y aquí fijamos un punto alto. Y tejemos nueve más. Aquí serían 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Bien, en las partes donde vamos a hacer como una secuencia grande de puntos altos, como es este caso, si ven que yo voy rápido, ustedes desde su celular le pueden dar pausa al video para hacer la cantidad eh, que se requiere. O lo pueden hacer en cámara lenta. Ya saben, en la esquinita del video eh, pulsan este, ahí los puntitos hasta que aparezca eh, el símbolo de ajustes. Y luego se van a velocidad del video y lo pueden hacer en cámara lenta. Esto es porque a veces me dicen que voy muy rápido y que no me pueden alcanzar. Recuerden que estos videos los tenemos que hacer de esta manera para que no nos queden tan largos. Bueno, entonces aquí ya terminé con estos 10, tomo hilo y me paso a esta parte para hacer otro grupo de cuatro puntos altos. Este grupo tiene que terminar justo antes pues, de las costuras que tenemos aquí en la tela. Bien, este espacio quedó muy cortito en comparación con los demás. Igual lo vamos a contar como si fuera la medida de una casita. Yo le dije que eran seis. Si cuente este espacio sería una, esta sería dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta de la esquina, eh, a propósito la dejamos más cortita para que aquí no quede muy forzado esta parte en la cual pues vamos a vamos a, a, a formar el primer motivo y que de esa manera pues no quede forzado. Bueno, ya tenemos aquí esta parte con estas dos tiras. Eh, en la tela ya tenemos tres grupos eh, de base de cuatro. Giramos. Tejo nuevamente seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomo hilo y cuento de aquí para acá, 4, 1, 2, 3, 4, fijo punto alto. Y realizo casitas hasta llegar a la orilla. En esta vuelta se van a formar 4 casitas. Y la cuarta aquí, a la mitad de estas cinco, que sería la tercera cadena. Y ya nos quedan aquí las cuatro casitas. Giramos nuevamente para enfrente. Y bajamos haciendo cuatro casitas más nuevamente 10 puntos altos. Igual que aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Primer casita. Segunda casita. Y aquí pues estoy haciendo ya la tercera. Dos cadenitas. Y cerramos la cuarta casita. Bajo haciendo. La tira como esta, ya tenemos aquí el primer punto, dejemos nueve más. Aquí serían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 y 10. Bien, aquí pues normalmente sería hacer la base de 4 en esta parte, pero si lo hacemos así, esta parte se nos queda muy forzada. Lo que vamos a hacer es omitir este grupo de 4 que iría exactamente sobre la esquina. Después de terminar esta vuelta de cuatro casitas y estos diez, vamos a girar. Tejo seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez que ya tenemos las seis cadenas aquí por la parte de atrás, de esta manera, vamos a hacer las dos casitas que van sobre estos puntos. Tomamos hilo, cuento 1 2 3 4 y aquí fijo un punto alto. Así. Aquí son 6 cadenas. Esas 6 cadenas serían como estas que van aquí. Entonces, aquí me falta por hacer las casitas con dos cadenas de separación. Cuento 1 2 3, aquí fijo. Dos cadenas. Tomo hilo y en la orilla de este grupo, aquí, hago una más. Bien, así, en esta vuelta. No vamos a avanzar todavía hacia acá, sino que aquí donde estoy, giro para enfrente, para continuar con el motivo. Ahora, lo que voy a hacer es que me tengo que deslizar desde donde estoy hacia acá, con cuatro puntos. Y luego continúo bajando. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí justo sobre esta parte que viene siendo arriba de este punto alto, aquí, hago mi primer punto deslizado. Ahí está. Ahí tenemos un punto. El otro lo hacemos dentro de las cadenas que tenemos aquí, que son dos. Aquí hago uno más en la otra cadena. Hasta aquí llevamos tres puntos deslizados y uno más sobre este punto alto. En total son cuatro. Uno por cada punto y uno por cada cadena. Ya tenemos ahí los cuatro. Ahora bajamos a la tela y tengo que hacer aquí una casita y aquí un grupo de diez. La casita con cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo hilo fijo aquí primer punto y nueve más Aquí son 2 3 4 5 6 7 8, 9 y 10. Así. Observen cómo debe de quedar esta parte del motivo. Miren, así. Con este diseño, así debe de quedar. Ahora tomo hilo y ahora sí empiezo otra vez la secuencia de puntos altos en la tela y hago aquí el primero de un total de 4. Ahí es uno 2 3 y 4. Así. Giro y aquí tejo seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hilo, cuento: 1, 2, 3, 4, punto alto. Dos cadenas: 1, 2, 3, punto alto. Se forma una casita: dos cadenas: 1, 2, 3. Justo aquí en la orilla. Se forma otra casita: dos cadenas y de estas cinco que tenemos aquí, justo aquí a la mitad, hago otro punto alto para que se nos forme una tercer casita en esta vuelta. Ahora aquí voy a tejer después de esta tercer casita 12 cadenas: una, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tomo hilo y recuerden aquí donde nos deslizamos que quedó esta casita eh, eh, así en esta esquinita. Justo aquí, precisamente en la esquina, voy a fijar un punto alto. Aquí. Ahí ya tenemos el punto alto. Dejo dos cadenas. Me pego a este punto alto de aquí con punto deslizado. Y me deslizo hacia arriba, hacia el siguiente punto, con tres puntos más. Aquí hacemos el primero. Uno, dos y tres. Bien, esto es por la parte de atrás. Observen cómo queda a partir de aquí. Giramos para enfrente. Tejo dos cadenas, tomo hilo y aquí hago un punto alto para formar una casita. Y dentro de estas 12 cadenas voy a tejer un total de 19 puntos altos. Este ya sería el primero. Tejo hasta aquí un total de 17 más. Hasta que me dé el total, como dijimos, perdón, 18 más, es hasta que me dé el total de 19. Entonces, este proceso lo voy a adelantar porque sería hacer puntos altos simplemente. Como les decía, Pausen su video, hacen los 19 y luego lo continúan para poder avanzar. Y así nos quedó la tira, bueno, en este caso el arco de 19 puntos altos aquí, que es el centro del motivo que está en esquina. Y una vez que tengamos los 19... Vamos a bajar haciendo casita sobre casita. En este caso serían tres casitas y dentro de las seis cadenas la siguiente tira de 10. Y nos pegamos a la tela. Aquí pues tenemos que terminar esta vuelta y hacer las dos últimas que nos hacen falta para terminar este primer motivo. Entonces dejo las casitas que van aquí. Que aquí estaría la primera. 2 3 y los 10 puntos altos. Bueno, con estos son ya son los 10. Ya tengo aquí la tira de los diez, tomo hilo, dejo la distancia que corresponde a lo de una casita por aquí, tejo nuevamente un grupo de 4. Ya están ahí. Ahora giramos. Nos vamos con la penúltima vuelta. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hilo. 1, 2, 3, 4. Y desde donde estoy hasta el inicio de este arco de puntos vamos a hacer casitas. Un total de cinco casitas. Entonces hago las casitas. Uno, dos, tres. Aquí sería una. Aquí serían dos. Tres. Aquí son cuatro. Y para uh, cerrar con la quinta e iniciar las casitas que van sobre este arco de puntos, aquí vamos a tomar doble lazada. Esto es opcional, lo pueden seguir haciendo con una lazada, no importa. Yo lo quiero hacer con dos, lo voy a hacer con dos. En este punto voy a tejer dos puntos altos dobles que voy a cerrar juntos. Miren, aquí ya están los dos. Los cierro, perdón, aquí me, me pasó, se me pasó a dar cadenas. Lo desbarato son dos cadenas. Ahora sí, dos, doble lazada. Aquí está el primero, doble lazada, y en el mismo punto alto de abajo hago el otro. Ahí están ya los dos. Cierro ahora, tejo cuatro cadenas: uno, dos, 3, 4 nuevamente doble lazada cuento: 1 2 3 aquí vuelvo a hacer lo mismo: primer punto alto doble, hago uno más y lo cierro juntos: 1 2 3 4 doble lazada 1 uno, dos, Bien, aquí llevo estas dos casitas o dos espacios que es donde vamos a fijar en la última vuelta los pétalos. Deben de quedar seis. Llevo dos, me falta terminar hasta aquí cuatro. Ya dice las cuatro cadenas: doble lazada, uno, dos, tres. Doble lazada. Cerramos todo junto: uno, dos, tres, cuatro, doble lazada, 1, uno, dos, tres, miren, ya llevo 4, me queda por hacer dos: 1, 2, 3, 4, doble lazada, 1, uno, dos, tres, cuatro, doble lazada. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, doble lazada y hacemos el último en la orilla. Y cierro. Aquí nada más dos cadenas porque ya vamos a hacer casitas normales. Me pego sobre este punto alto con punto deslizado. Y me voy a deslizar hacia la mitad de estos cinco puntos de aquí para que se forme bien la casita y a poder avanzar en la última vuelta. Aquí sería un punto, dos y aquí el tercero. Así. Giramos para enfrente y bajamos hacia la tela haciendo aquí la última vuelta. Aquí. Para hacer los pétalo, pétalos aquí solamente voy a dar una cadena. Después de que ya me giré y estoy por enfrente, doy una cadena nada más. Hago doble lazada. Los pétalos los voy a hacer de puntos altos dobles, pero ustedes los pueden hacer de punto normal de una sola lazada. Cierro y tejo el equivalente a seis puntos. Aquí serían 2, 3, 4, 5, y el número 6 lo bajamos con cadenas, que en este caso solamente voy a dar 3, ya que quiero que los pétalos me queden aquí redondeados. 1, 2, 3. Aquí mismo fijo con un medio punto. Y me paso al siguiente espacio, iniciando con otro medio punto. Así. Subo con 1, 2, 3. Doble lazada. Aquí, pues, equivale a lo de dos puntos altos. 3. 4 5 y el último lo bajamos con cadenas. Tres cadenas y un medio punto. Me paso al siguiente espacio y vuelvo a realizar el siguiente pétalo. Tres cadenas Ahí hicimos un punto alto doble con este, ya sería el equivalente a 3, 4, 5, y el sexto lo bajamos medio punto y me paso al siguiente. Bien, aquí en este motivo de la esquina. Deben de quedar seis pétalos. Llevamos la mitad. Ya hicimos tres. Así es que nos queda por hacer otros tres en estos tres espacios. Cuando lleguemos aquí, ya no vamos a bajar. Vamos a hacer eh, el de inicio que sube con tres cadenas más cinco puntos altos dobles. Una cadena después de esos cinco. Y fijamos una casita, dos, tres, cuatro, cinco casitas y diez puntos altos aquí y nos pegamos. Esto es muy este, pues repetitivo, conforme ya hicimos estos, ya tienen la idea cómo hacerlos. Eh, como les decía, pues ustedes pausen su video para continuar. Hacemos uno, dos, tres pétalos, las cinco casitas. 10 puntos altos y nos pegamos. Recuerden, en este último pétalo no van a bajar como aquí, como en estos, sino que se va a hacer un punto alto doble normal para podernos pegar aquí a las casitas y bajar. Entonces yo lo hago, llegamos aquí y les muestro cómo nos debe de quedar. Les muestro el motivo ya terminado. Miren qué bonito luce ya con los pétalos terminaditos. Aquí pues ya bajamos a la tela, así como les indiqué en este último pétalo. No bajamos, sino que hicimos pues el punto alto doble normal como los demás. Aquí solamente di una cadena. Después de estos cinco es una cadena, este punto alto y las cuatro casitas. Estas casitas llevan separación de dos cadenas. Únicamente aquí se reduce una, tanto aquí como aquí. Igual, si ustedes quieren pegar este pétalo directamente a este punto, no den cadena. O si ven que les queda muy jalado aquí, en vez de una, pues le pueden dar dos, porque depende de cómo tejan y el tipo de hilo puede ser que aquí les quede un poquito jaladito. Bueno, entonces yo lo dejo yo lo dejé así con una cadena, así las cuatro casitas los 10 puntos altos y ya me pegué a la tela. Este motivo de la esquina nada más tiene el equivalente a 5 casitas. Todos los demás son de 6. Recuerden: la puntilla es múltiplo de 6 menos 1. Entonces, aquí sería esta casita de aquí. 1, con esta serían 2, 3, 4, y 5. Hasta aquí, porque. Este grupo de cuatro ya le va a pertenecer al segundo motivo. Hasta aquí sería el motivo de la esquina. Y esta vuelta que tenemos aquí, justo aquí que termina en esta esquinita, corresponde al motivo con el cual vamos a cerrar. Así es que este motivo de aquí... Si yo hubiera hecho este grupo de cuatro aquí en esta parte, pues serían completos los seis, pero al quitarlo, pues se reduce uno y quedaría como les decía: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, aquí espero me entiendan y pues lo realicen así, contando como debe de ser para que no les falte ni les sobre. Bien, ya que estamos fijados aquí, vamos a iniciar el segundo motivo. Esta base de 4 es el inicio, pero la vamos a continuar ahora por atrás. Dejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo hilo y cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Ahí, tenemos 1, 2, 1, 2 y justo aquí en la orilla. Ok, tenemos aquí estas dos casitas. Aquí tenemos este grupo de 6. Aquí giramos para enfrente. Y en esta parte voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Me voy a deslizar hacia este punto alto. Lo voy a hacer con cuatro puntos. El primero sobre este punto alto, aquí es uno. Uno por cada cadena. Aquí serían dos, aquí tres y uno más sobre este punto. Cuatro. Así. Ahora bajamos hacia la tela. Uno, dos, tres. 4, 5. Tomo hilo, punto alto aquí. Y 10 puntos altos más. Aquí serían 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Nos pegamos a la tela con los cuatro puntos. Ahí está 1, 2,

Y realizo tres casitas, dos aquí y una sobre esta. Aquí son dos cadenas, aquí fijo. Dos cadenas en la orilla fijo. Dos cadenas y de estas cinco, aquí a la mitad, fijo. Bien. Aquí en la esquina di un aumento en las cadenas y en los puntos donde al final nos salieron 6 pétalos. En los siguientes motivos solo saldrán 5 pétalos. Aquí la base para los puntos altos solamente será de 10 cadenas. Entonces cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Tomo hilo, busco este esta casita que hicimos aquí en la esquinita deslizándonos hacia acá. Justo en la esquina hago punto alto. Aquí agarro bien los hilos. Aquí ya lo tenemos, dos cadenas y me pego aquí con punto deslizado. Me deslizo hacia acá con tres puntos más. Aquí sería uno, dos y tres. Giro para enfrente. Hago una casita. Dos cadenitas. Y aquí un punto alto. Y aquí... En vez de tejer 19 puntos altos, como lo hicimos aquí, tejemos solamente 16. Aquí tenemos 3. Ahí disculpen el sonido del celular que se escuchó por ahí. Bueno, aquí son 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 y aquí 16. Bajamos haciendo tres casitas y el grupo de 10 y nos pegamos a la tela. Este es el avance que llevamos del segundo motivo. Aquí después de realizar los 16 puntos altos, así como les indiqué, fueron 1 2 3 casitas, los 10 puntos altos y la base de 4. Por la parte de atrás voy a iniciar con cuatro, perdón, con 6 cadenas y fijo aquí dos casitas. Y una por cada una de estas serían 5. Pero al llegar aquí esto lo vamos a hacer como lo hicimos aquí. Dos puntos altos dobles. Fijados aquí. Dos. Dejo pasar dos puntos y en este, en el cuarto, vuelvo a hacer otro. Y así. Brinco dos, hago otro aquí. Brinco dos, aquí hago otro. Y así hasta tener en esta parte un total de cinco espacios. Aquí nos salieron seis por ser la esquina. Dimos aumento. Aquí solamente habrá cinco pétalos. Voy a, a llegar hasta aquí nada más, les adelanto y ahorita este, les muestro nuevamente cómo ubicar la base de los pétalos aquí para poder continuar en la última vuelta, bajar y mostrarles cómo nos está quedando. Y así es como nos debe de quedar, así como les indiqué en esta vuelta. Una vez que nos fijamos, son seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 casitas, pero aquí, esta casita la cerramos con dos puntos altos dobles cerrados juntos, fijado sobre este primer punto alto de aquí. Esto lo estoy haciendo por atrás, así es que le voy a dar continuidad. Vámonos por la parte de atrás. Recuerden, aquí son cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Doble lazada. 1, 2, 3. Aquí fijo. Punto alto doble sin cerrar. Nuevamente. Punto alto doble sin cerrar y cierro. 1, 2, 3, 4. Doble lazada. 1, 2, 3. Doble lazada. cuatro cadenas miren hasta aquí llevo tres espacios ocupo cinco tengo que hacer dos aquí cuatro cadenas uno dos tres 1, 2, 3, 4, doble lazada. Y cerramos. Dos cadenas, porque ya nos vamos a pegar aquí para que se forme la casita. Entonces aquí me pego con punto deslizado. Me deslizo hacia acá con tres puntos. Uno, dos y tres. Giro para enfrente e inicio con los pétalos. Solamente aquí voy a dar una cadena. Una cadena tomo doble lazada y hago el primer pétalo. Llevo 3 4 5 y bajo con 3 hijo medio punto y me paso al segundo pétalo. 1 2 3 4 5 Perdón, creo que me excedí, son 3 nada más. 3 Llevo 4 5 y el sexto lo bajo. Medio punto y me brinco con otro medio punto. 1 2 3 Aquí lo vuelvo a hacer. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajo. Tres cadenas y cierro. Nos quedan dos pétalos más. Brinco hasta este, al siguiente espacio. Tres. 4 5 bajo y me brinco al último pétalo que son 2 3 4, 5 y 6. Aquí ya no bajamos. Así. Una cadena nada más. Tomo hilo y empiezo a bajar hacia la tela haciendo las casitas correspondientes. El grupo de puntos altos dobles que son 10 y me pego a la tela ya está terminado este segundo motivo bajamos haciendo lo que nos hacía falta aquí y ya me pegué entonces voy a dar nada más el inicio del tercero y de ahí me voy a ir hasta la siguiente esquina, le doy la vuelta y empezamos el cierre. Entonces, aquí giramos, iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, fijo las casitas que van aquí, que en este caso serán solamente 2. Bueno, aquí se me salió. Fijo aquí. Y giramos. Recuerden, aquí me deslizo hacia acá con cuatro puntos. Aquí hago el primero. 22, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 y punto alto. Así. Y sigo hacia la tela haciendo los 10 puntos altos y de esta manera iniciamos el tercer motivo. Y ya lo que sigue. Pues es lo que ya explicamos, como lo hicimos aquí. Esto que está aquí sería esto. Bajamos, hacemos por la parte de atrás esta parte, las 10 cadenas y los 16 y así hasta terminar. Entonces, espero hayan comprendido, yo voy a avanzar y nos vemos en la siguiente esquina. Justo ya llegué a la esquina, a la siguiente esquina. Este motivo ya se terminó. Recuerden que después de hacer estos arcos, estos arquitos o, o tiras de 10 puntos altos, hacemos un grupo de cuatro. Pero aquí no hay espacio para hacerlo. Aparte, sería este también una omisión que tenemos que hacer para que el motivo de la esquina no quede forzado. Hagan de cuenta que lo que estamos eliminando Sería de estas dos tiras, este de abajo. Vamos a juntarlo así, miren. Es lo que vamos a hacer aquí. Es lo mismo que hicimos en el primer motivo que trabajamos aquí. En este de aquí, miren. Es lo mismo, es lo que voy a hacer ahorita, la base de 6, esta parte, y avanzar con el motivo de la siguiente esquina. Entonces, ya que estoy ahí, bueno, aquí giramos por atrás. Dejo. 1 2 3 4 5 6 Tomamos hilo y cuento 1 2 3 4 Dos cadenas 1 2 3 Dos cadenas y al último, aquí en la orilla hacemos el siguiente Así, aquí nos regresamos para enfrente y vamos a deslizarnos hasta acá con tres puntos. El primero lo hacemos sobre este. Ahí está. Le hicimos un punto. Aquí vamos a hacer otro. Dos. 3 y otro más sobre este punto, 4. 4 porque es 1 sobre este, 2 en las cadenas del medio y 1 más sobre este. Son los 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hilo, fijo punto alto. Y trabajo los 10 puntos altos de este lado. Aquí llevo 4, 5, 6, 7. 8 9 y 10. Ahora sí, nos vamos a fijar con puntos altos, tomo hilo y de este lado de la tela hago el grupo de 4. Nos faltan 2. Bien. Y el procedimiento que sigue aquí, pues es lo mismo que ya explicamos al inicio. Aquí vamos a hacer eh, los cuatro puntos altos que van en esta parte. Perdón, seis, los seis puntos altos. Vamos a hacer aquí lo que corresponde a tres casitas: dos en esta parte y una sobre esta. Hacemos en total las cadenas que van aquí, que para el motivo de la esquina deben de ser 12. Hacemos esas 12 cadenas, nos pegamos y empezamos a bajar haciendo los puntos altos que van aquí, que en total serían 19. Y así trabajamos exactamente como ya expliqué con este primer motivo. Se va a trabajar en la siguiente esquina y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta y llegar al punto del cierre. Entonces, así como le expliqué en este motivo, trabajamos esta segunda esquina, avanzamos por los demás lados y nos vemos ahorita en el cierre de nuestra puntilla en esta parte. Una vez que ya le dimos toda la vuelta a nuestra tela haciendo esta puntilla, pues ya vamos a cerrar. Aquí fue donde iniciamos. Aquí vamos ya terminando este motivo. Y lo único que vamos a hacer aquí, simplemente nos vamos a pegar a la esquina de este grupo. Entonces, así como estoy, busco la tercera cadenita de aquí y voy a hacer punto deslizado. Aquí. Voy a girar. Voy a girar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar hasta llegar al cuarto punto en esta parte. Entonces aquí voy a hacer uno, dos, tres puntos. Me regreso para enfrente. Dejo uno, dos cadenas nada más porque aquí... Este será como el equivalente, pues bueno, pueden ser tres, pero no quiero que quede muy grande. Voy a hacerlo con tres. Quiero que quede el equivalente a un punto alto y nos pegamos exactamente en esta esquina de este primer grupo que hicimos cuando iniciamos. Igual nos pegamos con punto deslizado. Así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar nuevamente por atrás. Y como esto equivale a un punto alto, y aquí tenemos que hacer casitas, pues simplemente nos vamos trabajando las casitas. Hago dos cadenas, tomo hilo y cuento uno, dos, tres. Aquí justo hago punto alto. Dos cadenas, uno, dos, tres, y el siguiente punto alto. Así. Ahora aquí giramos para enfrente, nos deslizamos en los cuatro puntos hacia acá. Aquí voy a hacer el primero. Ahí está el primer punto. Es la batalla con este tipo de hilaza que se me... Desbarata muy fácilmente. Bien, ya agarré y parece los hilos. Bien, ya que me deslicé ese punto, hago uno aquí, otro aquí, serían tres y el de arriba son cuatro. Okay. Entonces, aquí sería el segundo punto deslizado. Uno más aquí, y otro sobre este punto. Bien, aquí hacemos uno, dos, tres cadenitas. Vamos a suplirlo con un punto alto, y aquí hago otro, así, tres cadenitas y aquí punto alto. Igual pueden dar solamente dos cadenitas. ¿Sí? Por si ven que les queda muy abierto, pues háganlo con las dos. Yo lo voy a dejar así. Bueno, ya que hicimos estas dos casitas hacia acá, aquí este, les voy a mostrar cómo fue que nos fuimos pegando para que no les quede allí este la duda, cómo es que nos pegamos. Iniciamos aquí, terminamos aquí y una vez que terminamos aquí me pegué, me deslicé por esta parte. Con hasta llegar al cuarto punto. Y luego trabajé estas cadenas hacia acá, me pegué en esta parte y luego una casita, dos casitas. Y aquí hice estas dos casitas, me deslice para acá y ahora dos casitas hacia acá. Aquí ya sigue las cadenas para el arco que va a ir aquí. Tejo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Tomo hilo y en esta parte de aquí fijo punto alto. Dos cadenas. Me pego a este de aquí con punto deslizado. Recuerden, estamos por la parte de atrás. Ahí esto ya es por atrás. entonces aquí me deslizo hacia acá con tres puntos más uno dos y sobre este tres giramos para trabajar ahora por enfrente hacemos la primer casita que ver aquí. Son dos cadenas y sobre punto alto es punto alto y dentro de las cadenas hacemos pues un total de 15 puntos altos más hasta completar 16 con este que acabamos de fijar entonces voy a adelantar esta parte calculo que esta parte pues ya a estas alturas saben cómo la vamos a estar realizando Ahí ustedes pueden ponerle pausa al video, por favor, para que eh, se detengan un momento en lo que avanzan. Y, y, y yo aquí también, pues le doy hasta llegar aquí con los 15 y, y me alcancen. Entonces hago los 16 puntos altos más el de aquí. Dijimos, en total son 16. Ya hice los 16 puntos altos. Una vez realizados, nos vamos a pegar aquí con dos cadenitas y un punto deslizado. Y nos vamos a deslizar por esta parte hasta llegar aquí y trabajar la base para los pétalos. Entonces, así como estoy, dijimos son dos cadenas. Uno, dos. Me pego aquí con punto deslizado. Me deslizo hacia acá con tres puntos. Aquí sería uno. 2 y aquí 3 nos regresamos para atrás hacemos dos cadenitas tomamos hilo en este primer punto alto ah, bueno se me pasaba aquí es este lazada doble hacemos aquí la base para el primero nuevamente ya que tenemos los dos puntos altos dobles cerramos 1 2 3 4 dos puntos perdón dos lazadas 1 2 3 2 y cerramos 1 2 3 4 Doble lazada y realizo los que me hacen falta. Les muestro aquí, pues vamos a avanzar haciendo eh, los demás. Recuerden, son eh, seis, seis, seis espacios los que vamos a perdón, cinco espacios los que dejamos en estos motivos. Únicamente en la esquina son seis. Realizo los demás, me pego y trabajamos por último los pétalos para ya terminar. Una vez que Terminemos con los espacios requeridos para los pétalos, ya están aquí. Nos pegamos igual aquí con dos cadenitas, me deslizo y empezamos a trabajar los pétalos. Entonces, aquí son dos cadenas. Nos pegamos aquí con punto deslizado y me sigo deslizando hasta llegar a la parte de arriba. Entonces, aquí sería uno. Ahí está. Aquí hacemos el segundo y sobre el punto alto el tercero. Ya que llegamos ahí, simplemente vamos a girar, damos una cadena nada más, doble lazada y trabajamos los pétalos. Entonces aquí pues ya tengo el inicio del primero. Nos falta dos más y bajamos pego con medio punto me paso al siguiente uno dos tres Bien, yo tengo aquí el equivalente 4, faltan dos más, inclusive pues si lo pueden dejar nada más de un equivalente a 5, 5 puntos altos lo pueden hacer. Yo quise que quedaran así un poquito más ancho los pétalos, por eso lo hice del equivalente a 6. Entonces, aquí cierro y bajo con 1, 2, 3, y nos pasamos al siguiente. Hacemos el tercero. Tres cadenas. Y nos faltan dos. Bien, voy a avanzar a, 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 a realizar estos dos pétalos más que me hacen falta este terminó este y pues una vez que terminamos nos pegamos aquí, cortamos el hilo y habremos terminado. Entonces, adelanto esta parte y nos vemos ahorita en el cierre final. Una vez que hayamos realizado todos los pétalos de este último motivo, aquí simplemente una vez que tenemos 1 2 3 4 5 6 puntos altos, hacemos una cadena nos pegamos a esta parte sobre el punto alto con un punto deslizado. Aquí ya me deslicé. Voy a hacer una cadenita más y corto el hilo. Este hilo, bueno, pues lo escondemos en esta parte de atrás. Recuerden que es más fácil... Este tratar de meterlo sobre esta parte para que no se nos vea. Entonces, aquí simplemente pasamos el hilo hacia acá, lo vamos deslizando sobre el primer punto alto que tenemos aquí a la orilla. Y una vez que lleguemos allá a la base, simplemente lo escondemos. Entonces, así miren, y ya no se nos ve. ya que lo escondimos ahí, cortamos este hilo que nos sobró y así nos quedó. ¿Ven? Qué bonita la puntilla, ya terminadita. Espero les haya gustado. Es una puntilla fácil, se ve difícil, pero no. Si ustedes hacen bien las indicaciones, como les dije, para formar esta parte, que es la que pudiera más complicárseles, lo van a poder realizar sin ningún problema. Bien, amigas, pues nos vemos en el siguiente paso a paso, que espero igual les guste, la nueva puntilla que les voy a traer. Bienvenidas a este nuevo año. Su amiga Lucy les desea lo mejor para ustedes y su familia. Nos vemos hasta la próxima, amigas. Bye.